MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Facebook, YouTube y radio. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos al tercero de 8 programas especiales de esta, la serie 2019, el inicio de la cuarta transformación. Un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de este excepcional año, 2019. La seguridad pública es, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la carga más pesada que recibió su gobierno, además de la corrupción. Recibimos al país como un cochinero, ha dicho el presidente en más de una ocasión. Y este año que está por terminar, 2019, se perfila como el año más violento de la historia reciente. Y a lo largo de este primer año de administración del gobierno de la Cuarta Transformación, el tema ha representado un verdadero dolor de cabeza. Minatitlán, en Veracruz, encendió las alarmas. La delincuencia ya estaba desatada en algunas zonas del país totalmente fuera del control, como el caso de Veracruz. La noche del 19 de abril de 2019 en Minatitlán, 14 personas fueron masacradas mientras festejaban una fiesta de cumpleaños de una mujer. Un grupo armado entró a la fiesta, preguntaron por la Becky, quien después se supo era la administradora de un bar en Minatitlán, pero sin mediar más palabra comenzaron a disparar. La masacre de Minatitlán se había consumado aquella noche. Entre las víctimas había niños que estaban en la fiesta con sus familiares. En el gobierno del estado de Veracruz y en el federal hubo silencio. No hubo reacción, ni condena, ni pésames. Cuando se cuestionó del porqué de la frialdad con los deudos de Minatitlán, esta fue la respuesta. ¿Por qué tardó 48 horas en mencionar lo de la masacre en Minatitlán, y por qué esperar una semana
para ir a visitar a las familias, o no sé si usted no lo considera una tragedia, porque hoy vuelve a lamentarse por las pérdidas humanas en la explosión de la pipa y otra vez no hay ni una sola palabra con respecto a lo sucedido el viernes pasado. He ido a Minatitlán 50 veces, más que ningún otro dirigente social, político, porque tenía yo programado ir y además están atendiendo el problema. Pero no va a ser Reforma quien me dicte la agenda, quien me ponga la agenda. Yo no tengo ningún problema de conciencia. Señor presidente, ¿piensa que la exigencia de paz es exclusiva de los conservadores? Básicamente. O sea, sobre todo promovida, auspiciada. Vean el Reforma de hoy o el de ayer. Publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa. Pero ¿por qué poner la manta con la dirección? ¿No les parece de mal gusto? ¿Dónde está la ética? Pero lo de Minatitlán lo utilizaron con ese propósito. ¿Dónde está Andrés Manuel, que no se manifiesta, no se solidariza, como si yo no fuese sensible? Ellos quieren que yo me involucre en cosas que no debo. Ese periódico, si sigue así, va a terminar como un pasquín. Ojalá y rectifiquen. Una semana después, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a Veracruz, a Minatitlán y a Coatzacoalcos. En el aeropuerto, a su llegada a ese estado, reiteró que le habían dejado un país en desorden, un cochinero, así lo dijo. Sí, estoy enterado. Ya, a eso vengo también. Vamos a tener mañana una reunión con ese propósito. Sí, porque estamos trabajando para que haya justicia. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo. Nos entregaron un país en crisis, un cochinero, pero lo estamos limpiando. Pero el mandatario recuperó su discurso, sin hacer muchas referencias a la crisis de inseguridad en Veracruz y en el país, a las denuncias en contra del gobernador Cuitláhuac García. Les dijo a los veracruzanos que el gobierno federal reforzaría con seguridad y pidió confianza para un gobernador cuestionado localmente, pero presidencialmente lleno de elogios. Cuitláhuac García es un gobernador inteligente, con convicciones y sobre todo honesto, un hombre bueno, no de malas entrañas. Y eso importa mucho para garantizar la paz y la tranquilidad a mis paisanos veracruzanos y en todo el país. La respuesta del gobierno para contener la guerra de cárteles en Veracruz fue poner en marcha la operación de la Guardia Nacional en ese estado, cuando aún no estaba todo ni técnica ni legalmente dispuesto para ello. Pero así se decidió. Claro y Directo MX transmiten más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia en Apatzingán, que nos escuchan a través de la frecuencia 92.1 FM, La Pura Ley. Vamos a la pausa y volvemos en breve. We'll be right back.
Estás viendo y escuchando el tercero de 8 programas de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. Así analizaba Roberto Díaz Guerrero el inicio de las operaciones de la Guardia Nacional en Veracruz y las expectativas sobre el recién creado Cuerpo de Seguridad. Continuamos. El presidente regresó sobre sus propias palabras e ideas de regresar al ejército a los cuarteles, y de hecho ya en el gobierno optó por sacar a más efectivos militares para dar paso al nacimiento de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad al que se le ha depositado, además de toda la confianza, una gran expectativa para resolver la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Para aquel final del mes de abril, así analizamos aquí en Claro y Directo el tema. La Guardia Nacional es este cuerpo, es nuevo cuerpo de seguridad que va a estar formado y dirigido por militares, ¿no? Es el gran proyecto del presidente López Obrador. El gran proyecto del presidente López Obrador para devolverle la seguridad al país, para hacer algo concreto respecto a este desorden y crisis que estamos enfrentando en todo el país por la inseguridad. Entonces, el presidente este fin de semana fue a Minatitlán, regresa a Minatitlán, ya lo revisamos hace un momento, y uno de los temas, el primer tema que toca en Minatitlán es justamente el inicio de las operaciones de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar, y yo les digo ahora por qué es importante escuchar y ver al presidente, pero solo escuchar el mensaje del presidente, de cuál es su visión, por qué es tan importante para su estrategia la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Minatitlán. Ya se explicó cuál va a ser la estrategia para garantizar la seguridad a todo el pueblo de Minatitlán. Y va a haber otra coordinación también en Coatzacoalcos. Y vamos a tener coordinaciones 8 en el estado de Veracruz, con un mando único y siempre de común acuerdo, más en el caso de Veracruz, con el gobierno del estado, porque aquí la gran ventaja que tenemos es que el gobernador de Veracruz es un hombre con convicciones y sobre todo un hombre honesto, de buenos sentimientos. Cuitláhuac García. Ya los que han mal gobernado Veracruz, ya saben ustedes. Bueno, pues ahí tienen ustedes a el presidente López Obrador. Ya les decía, esta insistencia del presidente en la figura de Cuitláhuac García, un gobernador que es de muy buenos sentimientos, de muy
muy buen comportamiento, dice el presidente. Pero los resultados, pues, no terminan de darse allá en Veracruz. No estamos diciendo que sea fácil, efectivamente. Veracruz viene atravesando desde hace toda la administración de Javier Duarte. Antes, la administración de Fidel Herrera ya tenía serios problemas. Veracruz es un estado estratégico para el tráfico de estupefacientes por la conexión que significa hacia el sureste, porque están ahí, está el puerto de Veracruz, está el puerto de Coatzacoalcos, ¿no? Y el de Tuxpan. O sea, es una zona, los puertos para los narcotraficantes son claves, por eso donde hay puertos, por eso en Acapulco están las cosas así, por eso en Veracruz están las cosas así, por eso en Cancún están las cosas así, ¿no? Los puertos son una entrada básica, natural, para el tráfico de estupefacientes y de cualquier cosa ilegal, por lo difícil que es fiscalizar y revisar todos los embarques. Lázaro Cárdenas en Michoacán es otro ejemplo. Entonces, el presidente ha insistido en esta idea de que la estrategia es la Guardia Nacional, ¿no? El establecimiento de las coordinaciones. Entra en operación la Guardia Nacional desde el pasado fin de semana en un programa de reforzamiento luego de lo que sucedió en Minatitlán y ha venido sucediendo en Veracruz. Pero, y aquí vamos al pero, ya tuvo que salir el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, a defender la puesta en marcha de la Guardia Nacional. Ustedes me van a decir, ¿por qué tuvo que salir a defenderlo? Tuvo que salir a defenderlo porque todavía no está completo el proceso legal, el proceso legislativo de la creación de la Guardia Nacional. Todavía no está completo. Una cosa es la modificación de la Constitución para que el Ejército pueda participar a través de la Guardia Nacional en labores de seguridad. Esa fue la primera gran modificación. Pero tiene que haber una serie de más modificaciones, lo que se llama leyes secundarias, para darle el reglamento, es decir, para decirle a los elementos de la Guardia Nacional y a sus jefes, ¿no?, a quienes dirigen la Guardia Nacional, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, el secretario de Seguridad ha salido a decir, mientras se aprueban las leyes secundarias, hay un documento, hay un transitorio en el decreto de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, que dice, en tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la Guardia Nacional entra ya en operación, pero lo rige el reglamento de la Policía Federal. Es decir, los elementos de la Guardia Nacional pueden hacer lo que hace la Policía Federal. ¿Qué es lo que puede hacer la Policía Federal? Bueno, pueden, por ejemplo, detener y poner a disposición del Ministerio Público, actuar en caso de flagrancia, hacer labores de inteligencia. Eso es lo que puede hacer la Policía Federal. Entonces ya lo puede hacer la Guardia Nacional, ¿no? Ha generado, insisto, mucha polémica. Pero bueno, pues ahí está. Este mismo fin de semana se generó ya el primer comunicado oficial de lo que es el logro, digamos, de la Guardia Nacional ahí en Veracruz. Ahí les va. Rescataron a un chavito en Veracruz. Estaba secuestrado. Lograron detener, además confiscaron 2 kilos de marihuana y un automóvil que estaba reportado como robado. Es el primer, le estoy dando cuenta de un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad. Ese es el parte oficial. Ahora vamos a la otra, que no tiene tanta difusión. Este fin de semana, con la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos, en el malecón costero, había, en una zona que se llama Las Pirámides Olmecas, había un show. Estaban unos payasos, música. Atrás de ese lugar donde había reunido mucha gente, balacera y una persona ejecutada. En Acayucan, en el sur de Veracruz, 2 personas fueron ejecutadas a bordo de un taxi. Aquí en este atentado en el taxi, un pequeñito, otro niño, resultó lastimado, tiene un balazo en la cabeza, está muy grave. En Veracruz también este fin de semana registramos que usuarios de redes sociales se quejaron que apenas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió de Minatitlán a Cosoleacaque y después de ahí a Oaxaca, e inmediatamente la Guardia Nacional retiró los retenes que habían instalado en Minatitlán.
Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ¿a qué voy con este tema de la Guardia Nacional? ¿A qué voy con este tema de la Guardia Nacional? Para puntualizarlo. Hay una gran expectativa. Ya escuchamos al presidente decir, esa es la estrategia. Guardia Nacional, militares, con disciplina, mando único. El gobernador acá haciendo muy bien las cosas. Pero en la práctica tenemos, y en la realidad, y en las calles tenemos una situación completamente diferente. Yo lo que quiero acá decir y compartir con ustedes es que también lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, va a llevar tiempo. ¿Cuánto? No sé. Los más optimistas que están en el gobierno dicen que en 6 meses habrán mejorado las condiciones. Yo tengo mis dudas. Y soy el primero que desearía que no fueran 6 meses, que fuera mañana o que fueran 3 meses, porque la estamos pasando muy mal. Pero no se ve por dónde, francamente. Y yo, francamente, tampoco veo por dónde la Guardia Nacional sea un proyecto que realmente pueda ayudarnos a salir de aquí. Vamos a la segunda pausa. Al volver, Roberto Díaz Guerrero retoma el tema del inicio del combate del huachicol y del desabasto de gasolina. La primera gran prueba del gobierno del presidente López Obrador. Una breve pausa y regresamos. Gracias por continuar en este programa especial, el tercero de 8 de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. Roberto Díaz Guerrero informaba a finales de abril de este 2019 sobre la aprobación de la reforma laboral y sus implicaciones en la vida de los sindicatos. Continuamos. ¿Qué significa esta reforma laboral? Bueno,
Para empezar, se trata de una reforma que el propio gobierno ha aceptado, el presidente López Obrador lo aceptó sin problema. Se trata de una reforma que se comprometió, a la que México se comprometió, se iba a hacer una reforma legal. Se iba a hacer para empatar las condiciones, para igualar de alguna manera las condiciones laborales que hay en Estados Unidos y Canadá con las de México. Y digo de alguna manera porque sencillamente no puede haber, por donde le queramos ver, no puede haber igualdades de condiciones en materia laboral en un país como Estados Unidos o Canadá y uno como en México. Sencillamente, por lo que ustedes, empezando por el tema de los sueldos, ¿no? Solamente empezando por ahí. Pero las actuales disposiciones o las disposiciones que estaban vigentes o que siguen vigentes hasta que venga la promulgación de lo que ayer el Senado ya le envió al Ejecutivo, al presidente, para que se publique y entonces entre en vigor al día siguiente. Bueno, pues entre esas cosas que estaban funcionando o que estaban muy atrasadas, justamente tiene que ver con la vida sindical, con la posibilidad de que los trabajadores en México puedan acceder a una democratización de las organizaciones sindicales en México. Y bueno, vamos a analizar primero la información y ahorita, si quieren, vamos al análisis. Pero, a ver, la reforma laboral que ayer se aprobó plantea, por ejemplo, como tema central, instaurar la democracia sindical, la creación de juzgados laborales, fijar reglas claras para la elección de los líderes sindicales. Y es aquí como que empieza a doler un poquito el hígado, no sé ustedes, pero así como que me empieza a doler el hígado, ¿no? Porque, pues qué bueno que está en la ley, pero caramba, con la experiencia que tenemos en México y los antecedentes que hay en México de lo que ha significado la elección de líderes sindicales, no sé. Yo le pondría varios signos de interrogación y asteriscos a este tema, ¿no? Porque esto de la democratización de los sindicatos significa, por ejemplo, que se va a garantizar, que ya en la ley se considerará garantizar la participación y la representación de los trabajadores en las negociaciones de sus contratos colectivos de trabajo, por ejemplo. ¿Qué sucedía? ¿Qué ha venido sucediendo todos estos años? ¿Quién negocia con el patrón de una empresa en un contrato colectivo de trabajo? Pues el líder sindical, hombre. ¿Y qué pasaba con esa negociación? ¿Quién se llevaba el beneficio del contrato colectivo de trabajo? Que es donde se establecen, pues, todas las condiciones a lo que está obligado el trabajador y a lo que está obligado el empleador, el patrón. ¿Quién establecía los acuerdos? Pues el líder sindical. ¿Y qué obtenía el líder sindical de esos acuerdos? Dinero, hombre. Dinero, mucho dinero. Muchísimo. Por eso estaban eternizados en sus puestos sindicales. Siguen eternizados, de hecho, algunos, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que yo francamente termino sin entender. Otras modificaciones importantes, por ejemplo, destaca que las cuotas de los trabajadores a los sindicatos van a ser ahora voluntarias y no obligatorias. Por ejemplo, ¿no? Significa que a los maestros ya no les van a descontar directamente de su sueldo para que se vaya al sindicato vía la nómina. Eso queda prohibido, es otra cosa que se modificó. Los patrones ya no van a poder descontar directamente de la nómina de los trabajadores sus aportaciones al sindicato, ¿no? Esta es otra. Se elimina el voto a mano alzada para la elección de líderes sindicales. O sea, como si se acude a la ley en este momento y viene una elección de líder sindical, se hace una asamblea, se pone a consideración de los trabajadores la votación y pues ahí todos tienen que levantar la manita y hay alguien del sindicato que los está contando. El presidente López Obrador ha dicho que esa ha sido la forma de mantenerlos controlados a los trabajadores y estoy completamente de acuerdo con él. Pues, quienes hayan trabajado en algún momento en una fábrica y hayan vivido un proceso de elección de líderes sindicales ya saben cómo es esto, ¿no? Y hay de aquel que se le ocurra votar en contra, porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Para no ponerlo, ¿qué pasa? Los corren, hombre. Los corren así, inmediatamente, para afuera. Vámonos. Se queda usted sin trabajo. ¿Cómo se le ocurre votar en contra del señor acá, líder sindical, que lleva toda su vida, ¿no? Como líder del sindicato. Bueno, eso cambia también. Ahora los trabajadores van a poder, dice esta nueva ley, van a poder votar por su líder sindical a través de voto libre, directo y secreto. El dictamen pasará al Ejecutivo ya para su promulgación. O sea, esto ya está.
A ver, yo lo que no logro entender, y por eso le pongo signos de interrogación y de asteriscos. Primero, porque leyes en México tenemos un montón, ahí están. En la Constitución, las leyes generales, en las leyes, y los reglamentos, los detalles de cómo se debe de cumplir la ley. Ahí están. El problema es que es letra muerta, ¿no? Ese es el problema. Y andamos buscándole, o le andan buscando a veces los líderes sindicales, en este caso concreto, y los abogados de los líderes sindicales que ganan mucho dinero, le andan buscando los recovecos, dónde quedó un huequito para meterse por ahí y seguir haciendo de la suya, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, pues, con los líderes sindicales que están en este momento vigentes? Y pasa por todos, ¿eh? Por el sindicato de maestros, por el sindicato de telefonistas, por el sindicato de mineros, por el sindicato de ferrocarrileros, por todos los sindicatos. Pasa por ahí. Es lo mismo. Fueron electos, ellos fueron electos así, con ese viejo sistema. Entonces la pregunta es, ok, ya está la ley ahí, ¿cuándo los van a cambiar? ¿No? ¿Quién va a decidir cuándo viene el cambio? Carlos Romero de Champs, en el sindicato petrolero, ¿no? O sea, el ejemplo de lo que es el charrismo sindical. ¿Y cómo entender que viene de regreso el Baester Gordillo al sindicato de maestros? ¿Ustedes lo pueden entender? Yo no lo puedo entender. Francamente no lo puedo entender. Ok, ¿tiene derecho? Sí. Sí, sí tiene derecho. Pero, retomando la expresión del presidente López Obrador, ¿no? A veces la ley no es precisamente justa, ¿no? Y sobre eso, pues preferible lo justo. Entonces, usando esa misma reflexión del presidente, yo les pregunto, yo tengo una postura muy clara, yo no puedo entender, no puedo siquiera comprender que se considere la posibilidad de que un personaje como el Baester Gordillo vuelva a dirigir un sindicato. Olvídense cuál, hombre, si quieren que sea el sindicato de maestras jubiladas millonarias, a lo mejor. Ella y pues su séquito, ¿no? 10 más. Pero de verdad, ¿tiene sentido? ¿Les hace lógica que pueda tener la oportunidad de volver a dirigir con todo el antecedente que tiene el Baester Gordillo, de todo lo mal que le hizo al sistema educativo, porque pactó con los priistas, después pactó con los panistas, pactó con Morena? Es una pregunta, ¿no? Y si fuera un personaje que uno dijera, bueno, pues es que, hombre, le ha aportado cosas muy, muy importantes, ¿no? Está marcada por la corrupción. No lo entiendo. Pero bueno, el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado es Napoleón Gómez Urrutia. No es el secretario del sindicato minero, es el presidente del sindicato minero. ¿Saben por qué es el presidente? Porque desde Canadá modificó los estatutos del sindicato para ser presidente eterno. Ese sindicato, como están sus estatutos en este momento, sus reglas internas, ¿saben quién puede mover a Napoleón Gómez Urrutia? Solamente él. Nadie lo puede mover, nadie puede pedir su destitución. El único que puede pedir su destitución es él. ¿Le suena lógico? Y ayer se presenta como el salvador, como el gran demócrata, a decir, lo hemos logrado gracias a la voluntad. Por favor, eso es una burla. Por favor, eso es una burla, ¿no? Hubiera tenido más sentido si Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, ayer en el Senado, antes de llegar a la votación ayer, hubiera hecho dos cosas. Una, pagarle a los trabajadores mineros de Cananea 55 millones de dólares que les robó. Y dos, renunciar como presidente del sindicato minero para llegar entonces sí con las manitas limpias y poder decir, vean ustedes el ejemplo que acabo de poner, y con mi renuncia el sindicato minero está listo para poder incorporarse a la vida democrática según esta ley laboral. Y así nos podemos ir, ¿a qué sindicato les gusta? ¿Al petrolero de Carlos Romero de Champs? ¿A cualquier sindicato de la CTM, la CROC, cualquiera, al que me digan? Yo no lo creo. No lo creo. Y va a haber jalones y estirones, porque no se van a dejar. Va a estar duro que suelten ese hueso. Ser líder sindical es un gran negocio en México.
y me encantaría poder aquí tener los elementos para decir, era un gran negocio, pero está por verse. Está por ver. Claro y Directo MX transmiten más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Oaxaca, que nos escucha a través de la poderosa en Tlaxiaco, por la 100.5 de FM. Despedimos a las estaciones que nos acompañaron esta primera media hora de Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en la segunda media hora del programa. Gracias por continuar en este programa especial. A inicios de mayo, el gobierno de la República declaraba desierta la licitación para la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, pero además adelantaba que la obra correría a cargo del gobierno. Así lo informaba Roberto Díaz Guerrero. Continuamos. Bueno, vamos entonces a la conferencia de prensa de esta mañana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace este anuncio. Vamos a escucharlo de viva voz y ahorita lo comentamos. Vamos a informar sobre la decisión que hemos tomado de llevar a cabo, como se ofreció, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, por administración. Es decir, se va a construir la refinería con la coordinación, administración, supervisión de Pemex y de la Secretaría de Energía.
Bien, pues este fue el anuncio que hizo. Así nos recibió el presidente esta mañana en su conferencia de prensa. No es cosa menor, es todo un asunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres proyectos en materia de infraestructura de su gobierno que son fundamentales. Tiene muchos más, pero tiene cuatro, ya no son tres, son cuatro. El número uno es la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El número dos es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o el aeropuerto de Santa Lucía. El número tres es el Tren Maya y el número cuatro es el Tren Transísmico. Son los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente López Obrador, tres de ellos en el sureste mexicano, uno aquí en el centro del país, el aeropuerto. Bueno, vamos entonces al más importante. ¿Por qué es tan importante la refinería de Dos Bocas? Para decirlo de manera muy resumida, el presidente López Obrador se comprometió en campaña a que, primero, iban a bajar las gasolinas cuando tomara posesión. Eso no lo pudo cumplir, eso ya quedó claro. No bajaron las gasolinas. Y entonces ha venido explicando que no se pudo bajar las gasolinas porque las gasolinas las compramos al extranjero. Ya lo hemos comentado también, de cada 4 litros que consumimos en México, 3 los compramos en el extranjero. El presidente en campaña fustigó una y otra y otra y otra vez que se abandonó a Pemex, se desmanteló a Pemex y a partir de desmantelar a Pemex se perdió, se disminuyó considerablemente la extracción de petróleo, pero además, pues dijo, lo dijo muchas veces, ¿se acuerdan del ejemplo que ponía? Dice, es como producir naranjas, vender las naranjas y comprar el jugo de naranja. Así lo decía, ¿se acuerdan? Así ponía el ejemplo de lo que en ese momento, estando en campaña, el presidente entendía y proponía, entonces candidato, pues era una sinrazón. O sea, ¿cómo es posible que estemos haciendo eso con el petróleo, no? Si tenemos tanto petróleo, pues entonces refinemos aquí en México el petróleo, hagamos nosotros nuestras propias gasolinas y entonces las vamos a tener más baratas. Esa es la lógica. Bien, el presidente, en la medida que se fue acercando a la elección y tuvo más información, y más aún cuando tomó posesión, se enteró pues el desorden que había. ¿Qué encontró? Pues encontró efectivamente un Pemex en declive total con la producción petrolera. En muchos sentidos y en muchas razones, Pemex es fierro viejo. Es una empresa en algunas cosas muy eficiente, en algunas cosas muy deficiente. Se encontró el problema del huachicoleo, que fueron las primeras acciones que tomó. Se encontró con que Pemex es la empresa petrolera de gobierno o pública, o la empresa petrolera más endeudada del mundo. Pemex es la empresa petrolera que más dinero debe en el mundo. Producto de, pues, en resumen, de toda la robadera, de toda la corrupción y la ineficiencia en el manejo de las trampas que han hecho ahí. Vaya usted a saber cuántos presidentes, que no les va a pasar nada. Punto y aparte, dijo el presidente, no les va a pasar nada. Ya se robaron el dinero, de aquí en adelante. Bueno. Y dice el presidente, bien, lo que necesitamos es, uno, vamos a construir una gran refinería, y dijo, que sea en Dos Bocas, Tabasco, porque ahí está el terreno y porque ahí está el petróleo. Sacamos el petróleo, lo inyectamos a la refinería, producimos gasolina Magna Premium Diesel, turbocina, y la distribuimos al país. Ese es el planteamiento general. Y dos, toda la red que hay, son 6 refinerías que hay, Salamanca, Salina Cruz, Cadereyta, ayúdenme, la de Veracruz, ¿cómo se llama? ¿Es Cosoleacaque o es Pajaritos? Bueno, o Cangrejera, hay otra en Tamaulipas. Bueno, el asunto es que hay 6 refinerías. Y la de Tula Hidalgo, la de Tula Hidalgo, ¿no? Que ¿se acuerdan que Felipe Calderón lo que hizo fue nada más construir una barda? Él también prometió construir una refinería. Y lo único que construyó fue una barda. Eso fue todo lo que hizo Felipe Calderón. Bueno, ese es el plan para que antes de que termine el sexenio, este sexenio, ya tengamos funcionando, bueno, no tengamos, bueno, sí, el gobierno tenga funcionando todas las refinerías a su máxima capacidad, y la refinería de Dos Bocas esté a su máxima capacidad, y entonces estemos produciendo mucha gasolina para dejar de comprar al extranjero, producir nuestras propias gasolinas, es decir, incentivar el mercado y la producción interna,
iban a bajar las gasolinas. Esa es la promesa. Ese es el planteamiento. Bueno. Entrando, el presidente dice, vamos por Dos Bocas y abren la licitación. ¿Para qué? Para que vinieran empresas, o para que las empresas mexicanas y extranjeras interesadas en el proyecto de construir una refinería de 8 mil millones de dólares, pues vinieran a competir. Y desde ahí comenzaron los problemas. Porque se abrió la licitación efectivamente, pero se invitó a cuatro empresas. Cuatro empresas dijeron, tú, los invito directamente a licitar. El presidente dijo que se hizo a partir de un estudio, y ahorita lo vamos a escuchar, aquella declaración. Pero bueno, viene la licitación, y anoche, a las 11:30 de la noche, la Secretaría de Energía y el gobierno informan del resultado de la licitación y la licitación se declara desierta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el gobierno la oferta que hicieron las empresas no es satisfactoria. El presidente esta mañana informó básicamente que las empresas propusieron hacer una obra más cara, que algunas propusieron que en lugar de 8 mil, o sea, el presupuesto que dijo el gobierno mexicano hay es 8 mil millones de dólares, no puede costar más. Pero las empresas, algunas propusieron 9 mil y otras propusieron 12 mil millones de dólares el costo. Y el presidente dijo, eso no. Dos, el tiempo. El presidente dijo, la quiero en 3 años. Y las empresas especialistas, porque así le dijo el presidente, eran las más especializadas del mundo, le dijeron al presidente, no, señor presidente, no podemos hacer una refinería como usted la quiere en 3 años. Porque esta refinería cuesta más, así como usted la quiere, y en el tiempo que usted la quiere, no la terminamos. Necesitamos 4 o 5 años, o más. Y el presidente dijo esta mañana, yo no voy a dejar obras inconclusas. Básicamente es esto. Y entonces tomó la decisión, como ya lo escuchamos, de que el gobierno, su gobierno, se hace cargo de la construcción. La responsable de la obra, de todo el proyecto, no de la obra, de todo el proyecto, es la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y el presidente dijo, ¿quién mejor que ella? Porque es una ingeniero petrolero, que sea ella. Y Pemex, Petróleos Mexicanos, así como está, endeudada, abandonada, saqueada, Pemex se va a hacer cargo de la obra. Parte importante de la obra, no toda la obra, parte importante de la obra. Híjole. Se llama obra por administración porque es un esquema que ya conocemos en México. Ya sabemos qué ha pasado. No sabemos qué va a pasar con este gobierno porque todavía no lo hacen. Pero ya sabemos en México qué significa que un gobierno haga obra por administración. Pues nada, que el gobierno es bastante malito para administrar. No es su chamba, no es su fuerte, ¿no? Administrar dinero y obra no es su fuerte. Por esa razón, se fue buscando que la iniciativa privada, especialistas, participaran en las construcciones de obras, carreteras, refinerías, etc. Pues para evitar, digamos, que el gobierno siguiera metiendo las manos porque había mucha corrupción. Como el presidente López Obrador dice que en su gobierno ya no hay corrupción tolerada y que la va a erradicar y poner en ceros, dice, ¿por qué no? Era nuestro plan B, dijo. No se decidió anoche, era nuestro plan B. Si no eran con ellos, nosotros lo íbamos a hacer. Y eso fue lo que anunció. Y eso es lo que va a pasar. Claro y Directo MX transmite en multiplataforma de redes sociales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro portal www.cidnoticias.mx. Agradecemos a quienes nos siguen diariamente. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Thank you.
Gracias por continuar en este programa especial. A finales del mes de mayo, y cuando las relaciones bilaterales marchaban bien, Donald Trump lanzó la amenaza de imponer aranceles a las mercancías mexicanas si México no endurecía sus políticas migratorias. Esto informaba Roberto Díaz Guerrero en Claro y Directo MX. El jueves en la mañana, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa anuncia y festeja que hay buena relación con Estados Unidos, que se va a iniciar el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Festeja el canciller Ebrard que ya se presentó el programa de México para ayudar a contener la migración, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Todo era festejo y dice el presidente, al rato vamos a presentarlo al Senado porque ahí se tiene que abordar. En esas estaban cuando, ¡bum!, le viene el primer tuit de Trump y dice, a ver, ya estuvo bien. O atienden el problema del flujo migratorio o me detienen a los migrantes allá en la frontera sur o les voy a poner aranceles a todos sus productos que nos manden para acá, para Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Nada más, pensemos nada más en algunos productos. Pensemos en los aguacateros, en los tomateros, en el azúcar que vendemos, en la carne que vendemos. Vendemos, ¿no? Como país, en los coches que se hacen en México y se mandan a Estados Unidos, aunque sean empresas norteamericanas. Tendrían que pagar 5% más de su precio de impuestos, esos son los aranceles, y o lo que a Trump se le ocurra, porque dice que además, y si no le apuran, se los voy aumentando poco a poquito hasta llegar a un 25%. O sea, el asunto es sencillamente imposible de sostener, de mantener, es un asunto muy complicado si el presidente Trump decide hacer una cosa como esta. Entonces, pues el presidente López Obrador reaccionó aquella tarde noche del jueves, para eso el peso ya se había deslizado casi 50% de la ganancia que había obtenido, llegó aquel jueves por la tarde noche a pegar en los 19 pesos, 18.50 más o menos, para el viernes ya el peso estaba frente al dólar en 20 pesos, regresó a los terrenos de los 20 pesos, o sea, otra vez, ¿no? Pues es un proceso devaluatorio importante y hoy lunes volvió a repetir el peso 20 por dólar, más o menos. Hay nerviosismo. Coincidió esto con una reducción de la proyección del crecimiento económico del país a 1.5, 1.3. O sea, una economía muy lenta. Esto fue una proyección del Banco de México. Esta mañana, expertos, analistas financieros han dicho, pues sí, México va a crecer muy, muy poquito. Y encima de todo esto, pues es este ambiente, ¿no? Con Trump, que aparentemente era de muy buena relación, de mucho respeto y ahora ya se endureció. A ver, este es el escenario que hay. Entonces, ya en otros momentos ha pasado que cuando está en problemas Trump, pues voltea a ver y dice, ¿cómo a quién le pega un coscorrón como para llamar la atención? Pues a México. ¿Por qué? Pues porque hay efectivamente un problema o un catálogo de problemas muy amplios con nuestro país. Uno de preferido para él, con altísima rentabilidad electoral para el presidente Trump, es el tema de los migrantes. Porque le habla a un grupo en los Estados Unidos, a un grupo de norteamericanos ultraconservadores que están convencidos, igual que él, que no tendrían que ir más mexicanos, ni chinos, ni centroamericanos, ni asiáticos a Estados Unidos, porque ya no caben más, porque ya no les gusta que lleguen más, porque no nos tienen confianza, porque nos identifican con delincuentes, con gente que vende droga, etc. ¿Sí? Este es el escenario. Hay un sector muy importante de norteamericanos, de estadounidenses que piensan eso, que están totalmente convencidos de eso y Trump les habla a ellos. Entonces, cada vez que está en problemas, pues vuelve a agitar los avisperos y tiende hacia allá. Aquí, el que está en problemas de imagen, en problemas de diplomacia, en problemas de diálogo, pues es el presidente López Obrador. Porque aunque quisiera y seguramente tiene muchas ganas de mentarle la madre a Donald Trump, no lo puede hacer. Cuando fue candidato, nunca le mentó a la madre, pero sí creo que lo llegó a pensar. Nada más hay que oír cómo le decía, ¿no? No, te tenemos miedo y que sepa y que se oiga Trump, que ese Trump le decía. Bueno, ya es presidente, entonces ya no le puede decir ese Trump, ¿verdad? Ya es el presidente Donald Trump, entonces la postura del presidente es todo el tiempo. No nos queremos pelear,
no nos vamos a enganchar, porque está leyendo el presidente, para decirlo claro y directo, el presidente López Obrador está leyendo cuál es el momento político del presidente Trump en los Estados Unidos. Y él tiene confianza, y el canciller Ebrard tiene confianza en que va a pasar este momento crítico para Trump y después va a irse a pelear con alguien más, con Kim Jong-un, o se va a pelear con Maduro, con, no sé, con alguien más se va a pelear y se va a olvidar de nosotros, ¿no? Y así nos va a volver a agarrar de piñata en algún otro. Ese es Trump. Entonces, criticable o no, pues ahí está, ¿no? La diplomacia, no nos vamos a enganchar, somos amigos, te tiendo la mano. Le dijo el presidente, hablemos, dialoguemos, y responde el fin de semana con sus tweets. Trump, ustedes llevan 25 años, bla, 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 hablando. Queremos acción, ya resuelvan, cierren la frontera, regresen a los centroamericanos a su tierra. Esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard ofrece una conferencia de prensa desde Washington con la intención de irle dando mensajes a los mercados internacionales, a los mercados financieros, y evitar que el asunto se descomponga más. O sea, el mensaje es, ya estamos aquí y esta sigue siendo nuestra postura. A ver, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana, parte de lo que dijo Marcelo Ebrard, canciller mexicano, en Washington, desde Washington, donde pasado mañana se reúne con un grupo de alto nivel allá en Estados Unidos. Para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país. ¿Cuál es la propuesta de México? Trabajar junto con Estados Unidos, como se ha hecho, y el resto de la comunidad internacional, particularmente con los países involucrados en el tránsito y origen del flujo migratorio, con el objetivo final de reducir la migración forzada por la pobreza, por la violencia, y acelerar el desarrollo económico y el bienestar de El Salvador, Guatemala y Honduras. México tiene la convicción de que solo este esfuerzo atenderá las causas fundamentales de la migración y brindará una respuesta integral al problema. México está dispuesto a seguir trabajando, como ya lo mencioné, con Estados Unidos para abordar temas de interés común. Nuestros pueblos están unidos por una profunda amistad e historia y deseamos que nuestros gobiernos sigan siendo amigos y socios. Tenemos fe en el diálogo y en la política como un instrumento para evitar confrontaciones costosas e innecesarias. Creemos que nuestros países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto. Bien, pues ahí tienen, en el que ustedes, los enfoques, ¿no?, difieren. Ahí tienen. Esa es nuestra dignidad como mexicano. Esa es la postura que tiene el gobierno. Esa es la postura que va a mantener el gobierno. Puede gustar o no, puede sonar demasiado timorata, podemos pensar y opinar que no está bien, que a Trump le demos tanto chance, tanto margen de maniobra, pero pues hay de dos, ¿eh? O ponérsele al tú por tú y patearle la frontera y decir, pues a nosotros no nos amenazas, ¿no? Y acá nosotros vamos a decidir y tú nos vas a decir qué hacer y cómo manejar nuestras cosas. Esa puede ser una opción. Y la otra es la que ha adoptado el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Ustedes tienen su mejor punto de vista, ¿no? Yo ya les acabo de comentar qué es lo que pienso que está pasando y creo que esta postura, no hay mucho margen de maniobra, sobre todo con un personaje como Trump, que no saben, tú no sabes con Trump si hoy te sientas con él, te dan un abrazo y mañana te lo encuentras en la calle y te pica los ojos, ¿no? Ese es Trump, o sea, así me lo imagino, ¿no? Es como diciendo, ¿qué pasó, Trump? ¿Cómo estás? Y llega y ¡paz! Te mete los ojos así, los dedos en los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me agredes? Ah, porque tú, me acuerdo que tú me hiciste algo. Así me imagino que es Trump. Así es Trump en la lectura, ¿no? Entonces es muy difícil tener una posición distinta con él, más que decir, pues, no quiero pelear contigo. Tú quieres pelear, yo no quiero pelear contigo, ¿no? Bueno, el tema, mientras tanto, sí tiene consecuencias importantes para México, sobre todo en materia económica, porque, y para Estados Unidos también, hay que decirlo, para Estados Unidos también. O sea, hay empresas que dependen en buena parte de lo que se hace en México y se manda a los Estados Unidos, y quitarle o ponerle aranceles realmente los dejaría en la lona, literalmente en la lona. O sea que no es tan fácil tampoco
así como que les voy a poner impuestos y a ver cómo le hacen. Tampoco tiene serias afectaciones y en Estados Unidos muchos sectores no están de acuerdo con lo que Donald Trump ha estado proponiendo como alternativa. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Morelos, que nos escuchan a través de Radio Señal en el 89.3 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. La amenaza comercial de Donald Trump tuvo para México efectos profundos. Nuestro país tuvo que estirar la liga para evitar un conflicto comercial que hubiera barrido a la economía nacional si se hubiera implementado. Y México accedió a endurecer a capricho o petición de los Estados Unidos, su política migratoria. Mañana, en el cuarto programa de esta serie 2019, el inicio de la cuarta transformación, recordaremos justamente cómo se negoció un acuerdo con Estados Unidos. Además, analizaremos la polémica y discutida salida de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la histórica condena a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y en el ámbito internacional analizaremos más adelante también la devastación sin precedentes de la Amazonia en Brasil. En los siguientes programas estos temas. Gracias
Que tengan muy buena tarde, nos escuchamos y nos vemos mañana, aquí, misma frecuencia, mismas redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX. Muchas gracias y buena tarde. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.